sea la Biblioteca Nacional el lugar, uno de los lugares potenciales, pero puntualmente sea este lugar, este corazón de la biblioteca, el que alberga este concepto de la cultura y este patrimonio maravilloso y heterogéneo que poseemos, es un motivo de orgullo. Para mí, para todos los compañeros que han participado en esto, que son decenas y decenas, y para todos aquellos que se arrimaron a la gestación de esta muestra. Bueno, solamente agradecerles que estén, que le digan a la demás gente que venga y que cada vez que venga a la biblioteca se dé una vueltita, porque te podés quedar un par de horas en cada vitrina como motivación de sentidos y de cosas que se disparan. Y les recomiendo que se guarden esto con un librito para encanutar. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Tres cosas que no entraron. El Quijote, escrito en gauchesco. Esto de 1930, 1940. No sé bien ni bien qué es, pero quizás lo reeditamos, Juan. Bueno. El Nuevo Testamento escrito en gauchesco. Jesús es como el Martín Fierro, es una cosa de loco. Y la gauchesca policial. Hay un Aníbal Rafael Páez, un sargento de la Policía Federal Argentina, escribió La historia de Lucero Moya. Un gaucho milico que pelea en la conquista del desierto. Hay que leerlo, todavía no lo leí. Pero son cosas que quedaron afuera, como estas miles. Así que no nos critiquen. Y bueno, muchas gracias. Y como dijo Martín Fierro, dice algo así como: sepan que olvidar también es tener memoria. Muchas gracias. Bueno, mis compañeros me han escuchado hablar del gaucho durante años. Prometo que voy a seguir hablando del gaucho. No porque se haya hecho la exposición voy a dejar hablar del tema. Cuando se dice la palabra mito y cuando se dice la palabra gaucho es una conmoción en la lengua. No sabemos bien qué es un mito, no sabemos bien qué es un gaucho. Ese no saber bien significa, es la invitación a investigar sobre su existencia. A mí siempre me resultó esta incomodidad un aliciente que tiene como eje la idea de que el gaucho forma parte de un pasado ya perdido y olvidado de lo que fue la Argentina. Esta exposición de algún modo trata de revertir esa idea. La palabra mito viene a ejercer el alerta sobre nuestras ideas preconcebidas sobre qué es un gaucho. Para mí es, de verdad, es un orgullo enorme estar acá, formar parte de esta gestión, y me parece solamente que en la Biblioteca Nacional haya algo como un mito gaucho ya
pareciera que finalmente es una especie de final feliz impensado, ¿no? Si Sarmiento se volvería loco, ¿no? Cuando me dijeron de preparar un repertorio breve, pensé en esto que decía Juan al principio de lo gaucho, lo gauchesco como extendido. Entonces, pensar en dos modelos. Uno es el del cielito, que es originalmente una danza y un género musical popular de transmisión oral que pasa a darle forma a la primera gauchesca de principios del siglo XIX de Bartolomé Hidalgo, que son cielitos patrióticos. Y después, como contraste, cantar una milonga del siglo XX de Yupanqui, ya como parte de lo que es la industria discográfica, pero recreando el lenguaje de la literatura gauchesca. Así que arranco por el cielito. El cielito este se la llama Cielito Federal. Es anónimo. Y está figura en una recopilación de Beco. Y llega a mí, porque yo lo escucho a Tilo Reynoso, que es hermoso señor gaucho que todavía está vivo y que es de Ameguino, que se dedica a recopilar melodías de transmisión oral. Perdón, en la escena de afinación es un embole, es así. Pero peor es tocar con la guitarra desafinada. Esto es una melodía anónima de tradición oral popular. Escuchen la finura y la delicadeza y la belleza que hay en esta melodía. Cielito argentino, cielito del buen soldado, por ahí anda un asesino que quiere verlo enlutado, que quiere verlo enlutado. Celeste, cielito del coronel,
mejor cuídate, paisano. Si estabas del lado de él, si estabas del lado de él. Cielo, mi cielito triste, a Dorrego lo mataron. Ya estamos viendo su poncho teñirse de colorado, teñirse de colorado. Muchas gracias.